De un pueblo cierto, muy pequeño, un pueblo donde eh, hasta incluso la gente que. Eh, vive en los pueblos adyacentes no no, no saben no sé, no recuerda muy bien cuál es el nombre del pueblo cierto eh, y eh, es muy particular cierto está el alcalde como lo nombra cierto hay un, un, hay una voz en off eh, a cargo del gran Fernando Rey cierto que, que está eh, perfecta eh, y en ese pueblo llega la, la idea llega la llega la, la propuesta o llega la, a, la noticia de que el plan Marshall cierto que, que era el, este este eh, estos fondos de ayuda para Europa para reconstruir después de la Segunda Guerra eh, iban a llegar a todos los pueblos y iba a llegar a ellos también. De ahí nace una, una locura donde cada uno eh, interpreta esto a su manera, donde la, el pueblo incluso piensa de que cada uno puede pedir lo que quiera, ¿cierto? Literalmente, eh, y se hace una, una lista, el pueblo se empieza a preparar, eh, y eh, bueno, ocurre un final eh, muy, muy curioso fin que, que termina a... Um, bueno, es un, es, un final, es un final muy especial en todo caso que, que, que no quiero arruinar. Eh, yo creo que esta es la perfecta excusa entonces, como tú decías, para poder mostrar la, la vida de sociedad, la vida política. Hay una eh, hay una crítica muy velada a los gobiernos, eh, pero, pero hay mucho corazón ahí, no, porque tenemos la, eh, la figura del alcalde, eh, que es una... Eh, además es, es un empresario, ¿no? Él, es el dueño casi del, del, del bar que hay en... en en, sí, es el, 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 el cacique del pueblo, representa, pero es un cacique bueno, es un cacique amable, es, sí. es, eh, es un cacique bondadoso, a diferencia de la tradición cacique en España que no era tan, <laughs> tan, tan amable. Al final lleva el pueblo como lleva al bar, ¿no? Tratando uh -huh. de ser afable con la gente, llevándolos bien. Eh, el, el grupo de actores que, que está presente aquí, Juan, es, eh, es eh, maravilloso y he estado leyendo que eh, un, eh, parte de los fondos que recibieron fue porque la. la, la la obligación que tenían era ser un vehículo para, eh, para Lolita Sevilla, que era una, uh -huh. una, una actriz y, y, una, y una cantante muy popular en ese tiempo, eh, y la terminaron usando muy bien. Yo creo que eh, eh, cuando, cuando está el uso de, una, de un artista, ¿cierto?, de, un, de una cantante o de un músico o de, o de una persona, una figura popular, eh, y es usado de, una, de manera correcta, yo creo que funciona perfecto para la película. Y eh, todos los actores me dan la impresión de que están en... Eh, de que están de muy buen espíritu, de muy buen ánimo para hacer esta película. Eh, estuve leyendo un poco y me di cuenta que, eh, bueno, que, que eh, a, hay incluso historiadores españoles que, que hablan de, de Bienvenido Mr. Marshall como un punto de inflexión entre el, el antes y el después del cine español, eh, pero sí me di cuenta que antes de Bienvenido Mr. Marshall sí había bastante cine, se hacía cine y el cine era... era, era eh, era también eh, muy, muy comercial, ¿no? La gente iba, iba al cine y iba, veía películas, producción española, había muchos musicales entre medio, eh, aunque nunca tanto como lo que pasó después. Eh, ¿en, ¿En qué está Berlanga? ¿Por qué Berlanga decide hacer esto? Eh, ¿Por qué Berlanga se pone a la mano de, de poder producir una película como esta y por qué específicamente esta película? Bueno, es, es una, una pregunta complicada de, de responder porque eh, bienvenido, a Mr. Marshall. Es una película que no se puede analizar desde un único punto de vista. Surge además en un momento en el que el cine español es un cine que está muy marcado por el existencialismo, por el realismo. Son películas eh, pues, eh, como El pisito, como Calle Mayor, como Muerte de un ciclista, películas de aquella época que eh, sin entrar eh, de una manera crítica a mostrar la realidad del país sí que ofrece sin duda un cuadro muy muy real de, de mm. un país que está inmerso en la absoluta ruina con personajes que en la mayoría de los casos son perdedores o personas sin ninguna esperanza en el futuro. Y lo que hace Berlanga con Bienvenido Mr. Marshall es dar precisamente una oportunidad, una esperanza a ese país, a esos personajes, a esos actores, que la mayoría de ellos vienen del mundo del teatro y además esa manera, ese registro de, eh, dramático eh, se muestra muy bien, lo trasladan muy bien a, a la película porque de alguna manera... El pueblo en sí es como un escenario teatral y ellos mismos preparan eh, ese gran escenario mente. con ese atrecho que de algún modo es un gran escenario, un gran escenario teatral. Entonces, mmm, eh, yo diría, por un lado, Bienvenido, a Mr. Marshall, es la película, es la película española. A cualquiera que le preguntes la película que representa. Mejor la historia del cine español, es bienvenido Mr. Marshall. Sin duda, en segundo lugar es eh, García Berlanga que con Buñuel y con Almodóvar pues representarían la santa Trinidad del cine español. Y en tercer lugar es la necesidad de unos nuevos directores con una capacidad intelectual y con un discurso diferente al tradicional de los primeros años del franquismo que se encuentran en la necesidad de explotar su creatividad dentro del estrecho marco que le impone el régimen franquista. ¿Y qué hacen? Acudir a la comedia. Acudir a la comedia para hacer crítica. Porque en Bienvenido Mr. Marshall lo que se muestra es un país inculto, un país ignorante, un país pobre, un país que si tiene un futuro ha de llegar de fuera. Y ese futuro, no voy a anticiparme al final de la película, pero ese futuro no llega. No, no llega o si sí llega es en forma de frustración. Entonces, eh, hay muchísimas escenas que, que son un golpe muy duro, aunque muy sutil, eh, eh, muy sofisticado, diría, en términos de le lenguaje cinematográfico, un golpe muy duro a la, a la dictadura franquista. Y luego además conviven dos almas en esa película, una que es la que representa el pueblo inculto que espera que los americanos lleguen y traigan riqueza y otra, esa alma que es todavía la que añora el gran imperio, la que añora el viejo imperio español que acaba en 1898 con la pérdida de Cuba y Filipinas y para esa sociedad que está representada en, en, en la figura de, de don Luis, el, el, el ideal, ¿no? famoso, eh, el famoso eh, miembro de la familia hidalga, para, ese, para esa España que todavía late, eh, Estados Unidos representa lo peor, porque Estados Unidos es el que le da la puntilla a los últimos rescoldos del imperio, del imperio eh, español en, en, en América. Entonces, esas dos almas, la que todavía añora el viejo imperio que nunca va a, vol a volver, y, las, y los que esperan de Estados Unidos que les traiga la riqueza que ahora España no tiene, conviven muy bien en todos esos personajes que, que van apareciendo a lo largo de la película con el fondo, con esa voz en off maravillosa de Fernando Rey, sin cuya participación estoy seguro que la película sería muy diferente, porque además Berlanga es muy hábil al crear esa voz en off, ese narrador omnisciente que va explicando cómo son las personas, cómo es el pueblo, cuáles son sus perfiles ideológicos, cuáles son sus sueños, se mete en la mente de los personajes. Es algo maravilloso. El año 53 pasan muchas cosas y yo quería decir primero que detrás de, esa, de ese aspecto de comedia que tiene la película, bienvenido Mr. Marshall, hay un discurso, hay una crítica muy velada. Yo siempre, y de hecho hablaba contigo el otro día cuando me planteaste participar en este debate, en esta tertulia. Es increíble cómo esa película, tal y como la conocemos, pasó la censura, la férrea censura franquista. En 1953, eh, la película se estrena en abril de ese año. Eh, España todavía está completamente aislada. Es, junto con Portugal, las dos únicas dictaduras de corte fascista que permanecen en Europa después de, de la Segunda Guerra Mundial, que había finalizado tan solo ocho años antes. Pero. El país, el franquismo, está haciendo gestiones para salir de esa autarquía en la que estaba desde el final de la guerra civil en 1939. Y precisamente en ese año, en septiembre, es cuando se firman los famosos pactos de Madrid, por los cuales España establece eh, o recupera las relaciones formales con Estados Unidos. Que le permitirán, por un lado, salir de ese aislamiento en el que estaba inmerso desde el final de la Guerra Civil y, en segundo lugar, tener la legitimidad para entrar a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, hecho que ocurre en el año 1955, dos años después. 1953 es clave en la historia de España porque supone que por fin la comunidad internacional reconoce el franquismo. Lo que eso es. Eh, un aldabonazo para la dictadura, pero un golpe durísimo para toda la oposición que, en el exilio, estaba esperando que hubiera un cambio de rumbo que recuperara para España la democracia. Entonces y era esta película que parece tan banal, que parece tan liviana, que parece que tiene el aspecto de una comedia, pero que, sin embargo, refleja muy bien cuál era el momento histórico del país. Para los eh, oyentes que no conozcan qué era el plan Marshall o quién era Mr. Marshall, el plan Marshall fue un, eh, un ambicioso plan de ayuda que el gobierno de los Estados Unidos desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial para apoyar la recuperación de los países más castigados por la Segunda Guerra Mundial. En ese plan no estaba España, por una razón o por dos. Una, porque España no participó en la Segunda Guerra Mundial y dos porque España seguía siendo una dictadura. Entonces, en cierto modo, la película es una ironía cínica, es una broma, pero una crítica sobre la situación política en la que estaba España en ese momento. Es decir, era una dictadura completamente aislada del exterior, a la que las ayudas, si llegaban, eran simplemente la imaginación de sus ciudadanos, porque nunca llegaban. El, el, bueno, y eso nos trae el, al, al, al tema central de la película, que es la historia central, eh, que es eh, un. Eh, todos estos recursos eh, que se usan en... tienes razón yo, yo te... concuerdo contigo en eso todos los recursos que tiene eh, eh, la película eh, que de alguna manera son como el uh, uh, como el ciudadano Kane español uh -huh. no eh, por, por to todo este re recurso cinematográfico eh, se repiten una y otra vez en el cine español. Yo eh, eh, me, me quedé muy sorprendido a verla por algo. Hay una, hay una, un detalle eh, que, que a mí me, me llega. Eh, eh, bueno, te conté, yo vi Viridiana otra vez hace poco uh -huh. tiempo atrás, eh, que internacionalmente conocía también como un icono un del cine español eh, y obviamente también eh, en España. Eh, pero eh, Viridiana es Viridiana, Buñuel es Buñuel, tiene su mundo, tiene su estilo, pero todo toda la recreación que se, de, que se hace del pueblo. Eh, en Viridiana, ¿no? El, el pueblito, los mendigos, la gente alrededor. Cuando yo vi Bienvenido a Mr. Marshall dije Berlanga lo hizo primero. Uh -huh. Le dije, con todo mi respeto a don a Don Buñuel, no a Don Luis, con todo lo que él hizo, este pueblo que se ve en Viridiana... Ya lo hizo Berlanga, lo hizo primero lo hizo, qué sé yo, 10 años antes. Eh, no, no lo pudo superar, digamos. No pudo contar una historia distinta, universal, porque Berlanga ya lo había mostrado. Eh, eh, incluso en, en el futuro, cuando uno ve eh, eh, Belle pop por ejemplo, ¿no? de, uh -huh. de, de, de Fernando Trora eh, eh, es, es un poco diferente a la historia, pero ese, esa gente, ese público, ese es Berlanga, ese es bienvenido Mr. Marshall. No uh -huh. cambia. Entonces dejó plantada una. Bueno, eh, o, o por lo menos fue el que lo vio primero, ¿no? Vio este mundo de, de, de política. ahora todo lo que hay. Eh, eh, una película, ya olvidé el nombre de una película española que salió el año pasado, el, el 2019 o el 2020, de, eh, de este grupo, de este pueblito pequeño que, que necesitan eh, eh, tener, eh, necesitan llenar con más más gente en el pueblo, si no, no si no van a recibir ¿Sí? menos fondos, qué sé yo, se me olvidó uh -huh. el nombre de una comedia, ¿cierto? Cuando sale el león, me parece... Eh, uh -huh. eh, todos se lo deben a Berlanca. Esta el del español. Sí, no, no, eh, sí. No, O él lo vio verdad. primero, o simplemente, o, 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 o ha sido insuperable hasta el día de hoy. Pero este mundo, este universo, eh, dejó plantada una semilla de. de o, o un, un patrón, ¿cierto?, de comportamiento que, que, que increíblemente, con lo increíble que es el cine español, con la calidad que tiene el cine español, no ha sido, no ha sido posible ser superada eh, en, en, este, en este universo de personas que muestran. Eh, no, muy he hecho, que se pueda... eh, berlanga todavía eh, el, eh, la pareja la sociedad con rafael Azcona que es el mejor guionista español de todos los tiempos eh, la pareja con azcona todavía no se hace realidad hasta la siguiente película de berlanga que es plácido pero el cine español si bebe de alguien es eh, evidentemente de Berlanga, de los guiones de Azcona, del humor y de la ironía que después se refleja muy bien en Belle Époque, como tú mm -hmm. dices, y que conecta también con Billy Wider, We creo que comentábamos la anterior vez el día que que Fernando Trueba recibe el Oscar por Billy Wilder, dice que, que para que él no es, no cree en Dios, que para él Dios es Billy Wilder. Y hay mucho del cine de Billy Wilder o del apartamento que puedes ver muy reflejado en el cine de Berlanga o al revés, porque uno no sabe quién influye en quién. En todo caso, estamos hablando de directores absolutamente geniales que han creado un estilo, es muy fácil identificar el cine de Berlanga viendo un fotograma o viendo una parte del guión, viendo un, un, un diálogo. Y si Buñuel recurre al surrealismo, eh, Berlanga recurre al humor y a la ironía para, para superar la censura. Y es la mejor manera precisamente de combatir la censura, a través o bien del surrealismo porque nunca lo entenderán, o bien del humor porque tampoco los censores nunca lo, lo entenderán, pese, pese a que es muy... Muy conocidas todas las anécdotas que, cuenta, que contaba Azcona, que por desgracia ya no está con nosotros, de cómo superaban la, la censura, cómo la censura generalmente ponía el acento en aquello que no era importante y no era capaz, no tenía la habilidad para detectar lo que sí que era importante. Y por eso hay tantas referencias en, en Bienvenido, Mr. Marshall, que como te decía al principio es increíble, que pasarán desapercibidas o que los censores franquistas pasaran por alto. Y sobre, bueno, eh, eh, dos puntos más sobre la película que me con gustaría que conversáramos. El primero es eh, la increíble calidad de la puesta en escena. Eh, cada, cada cuadro está muy bien hecho, muy cuidado, ¿cierto? Eh, se nota que había un había un, un presupuesto que cuidar, por supuesto, pero pero además, eh, eh, incluso cuando, eh, cuando veo Plácido o, o el Verdugo, eh, que son otras películas extraordinarias, Los ¿cierto? Horas, ambas? Sí, Exacto. <laughs> eh... espero, espero que pronto me, me invites a hablar de ellas. <laughs> vamos, vamos, vamos. El, no, el, el, uh, uh, incluso esas dos películas que son genios, ¿cierto? Eh, eh, y, y son... ...son íconos eh, y son grandes películas... Eh, eh, ...en Plácido, por ejemplo... Eh, ...veo que este tipo de... de eh, ...slapstick comedy que le llaman... ¿no? ...esta comedia rápida para poder... Eh, no, ...para hacer los chistes y qué sé yo... Eh, ...aún así, aunque se ve que está muy bien hecha... ...y que la cinematografía es perfecta... Eh, ...no veo la misma... Eh, la misma, ...el mismo compromiso... ...de hacer cada cuadro... ...tan perfecto... ...como lo veo en Bienvenido Mr. Marshall... ...me da la impresión de que... De que porque en, en, ...incluso cuando uno lo va viendo... Hay, ...hay cosas que uno puede pasar, pero uno puede ir deteniendo la película eh, uh -huh. cuadro por cuadro y cada cuadro está tan perfectamente armado, la, la, el uso de los efectos especiales, el uso de la voz en off, el uso de la música, eh, estos sueños, ¿cierto? Esta secuencia onírica, ¿cierto? Que son... pero una locura, ¿no? Donde cada uno eh, está soñando qué es lo que va a pasar cuando, ¿no? Cuando reciban el dinero o uh -huh. se imaginan esta idea que tienen sobre el cine estadounidense donde eh, el alcalde parte de un, el de un western. Es un vaquero, eh, que está en un western, el, el, el cura está eh, siendo llevado por Cucu Klan, ¿cierto? Y, y hacia la, 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 la secuencia de la, de la, ¿cómo se llama? La Comisión de Actividad Antiamericana. Uh -huh. eh, eh, hay, hay mucho cuidado en eso, los planos están muy bien hechos eh, y, eh, eh, hay, bueno, eh, no sé si tienen un presupuesto limitado o no, pero hay un buen uso del presupuesto, hay, hay, hay buenos decorados, ¿cierto? Hay unas ideas muy locas y parece que todas las llevan, a, toda la llevan a, 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 a costa, digamos, eh, eh, ¿no? de manera perfecta. Eh, aunque he estado leyendo que eh, esta historia... Tú, tú conoces la historia de la secuencia de la profesora, ¿no? Que hay una secuencia onírica de la profesora que fue sacada, que, que no fue incluida en la película. No eh, lo, ahora no lo recuerdo, pero okay. me imagino que, eh, volviendo a lo que te decía antes, la censura... <laughs> solo atinaba a ver lo obvio o, o lo que le resultaba muy explícito y no era capaz de hacer dobles lecturas de otros mensajes <laughs> que encerraban eh, ideas mucho más provocadoras para la mentalidad de la, de la época. Juan, eh, el elenco, eh, Manolo Morán, eh, José Isbert, Elvira Quintanilla, eh, seguro que bueno, pasaron a la historia. Son actores que, que, que están en todo el cine español de los años 40, 50, 60. Eh, hubo una, un momento, yo recuerdo hablándolo contigo hace, hace un tiempo, sobre todo en los años 70, cuando llega a España un cine de, de autor mucho más serio, eh, mucho más trascendental en el mensaje, que hay un rechazo a toda esa generación de actores por el tipo de, de cine que hicieron o por el tipo de personajes que interpretaron. Interpretaron o participaron en el cine que había entonces en el cine que era posible hacer en una dictadura. Y sin embargo eran actores maravillosos, con unos registros increíbles. El caso de Pepe Iceberg, que es un, uno de los mejores actores desde de mi punto de vista del cine español, con todas las limitaciones que tenía, con esa voz tan característica que hacía que sus personajes siempre, de algún modo, eh, se quedaran anclados en una idea de actor de la que tú no podías eh, despegarte. Pese a eso... Pese a lo mayor que ya es Pepe isbert cuando, cuando realmente se convierte en un, en un actor reconocido en España. Son actores con un oficio tremendo, con unas tablas eh, formidables y con una capacidad de adaptarse a cada, a, cada, a cada circunstancia. O Manolo Morán, que para mí, el, el, representante, de, eh, el representante artístico, que para mí es, es capital en, en, la, en la obra, aunque parece que juega un papel secundario, pero es un personaje que, que entronca muy bien con la picaresca española que llega desde el lazarillo de Tormes. Es decir, hay muchos estereotipos del cine y del carácter español llevados a, a mitad del siglo XX en un contexto político muy concreto y con el fino olfato de, de Berlanga que los convierte en, en personajes únicos aunque en el fondo son estereotipos, estereotipos muy recurrentes en el cine y sobre todo en la, en la literatura clásica española. Eh, bueno, eh, hablando de este de este gran clásico, bienvenido Mr. Marshall, que recomendamos a, a todas las personas para que puedan ver. Eh, eh, queremos eh, también decir cómo, eh, de qué manera esto, ah, bueno, no sé qué, qué influencia tenía Berlanga de otras personas, cierto, eh, pero al ver eh, películas de la época también o, o películas de estas costumbristas, eh, digamos el cine que hizo Cantinflas, eh, sí. no, el, o el que hacían en, en México también con estas películas de, de rancheros, eh, aunque el pueblo no era exactamente igual, era era parte de nosotros también. Al verlo yo reconozco mi pueblo, cierto, mi, mi, mi barrio, eh, mi gente. Eh, y y sí, lo mis... que pasa es que, que creo que en el caso de Berlanga eh, eh, y eso lo tengo muy claro. Y bueno, está muy muy estudiado el cine Berlanga. Berlanga utiliza el humor y la ironía para hacer la crítica social. Y donde lo vemos claramente, por ejemplo, es en El Verdugo, que es una película de humor, es una comedia sobre un verdugo. Negrísima. Y, y, y sin embargo, claramente es una crítica a, a la dictadura eh, que, que impone la pena de muerte. Está hablando de la pena de muerte, en realidad. Es una crítica a la dictadura, a la pena de muerte, a través de un personaje que de algún modo convierte en parodia, que es el, el verdugo, que es Pepe Isbert, y, y su yerno, que pretende ser quien herede su, su trabajo. Esa película, vestida de comedia divertida y ligera, es en realidad un golpe durísimo a la línea de flotación de un gobierno eh, dictatorial y represivo como era el del franquismo Perfecto eh, y al mismo tiempo eh, 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 ¿no? para, para finalizar un poco esta conversación la, eh, incluso eh, en cine tan eh, eh, distinto ¿no? como el que empezó a ser Almodóvar en los años 80 eh, era un cine muy abierto que, que nadie hizo hasta el momento cierto uh -huh. que muy, muy revolucionario digamos de alguna manera uh -huh. eh, pero todos los personajes simpáticos y regionales no todo, Digamos, los personajes que sea Chus Lamprave, por ejemplo, eh, todo, para mí, no, en mi opinión, todos le deben a, 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 a Berlanga. Son, y a Azcona. Porque el cine de Berlanga no se entiende sin los, sin los guiones de, de, de Azcona. Lo que pasa es que Rafael Azcona era un personaje muy, muy discreto, muy tímido y siempre estaba en un segundo papel. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Todo el cine, el propio de, de, de Fernando Trueba, eh, eh, crean un, 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 un género cinematográfico claramente español, con características y circunstancias españolas, que nace en Berlanga, que tiene eh, una parte de Buñuel, lógicamente, porque el surrealismo es español, y que después se, eh, se hace más sofisticado o se convierte en un lenguaje. Del siglo de finales del siglo XX con el cine primero de Almodóvar, pero yo también te diría de, de Treva y de, y, de y de José Luis Cuerda, bueno. por ejemplo, que ahora hace un año que murió el cine de Cuerda, claramente es una mezcla del surrealismo de Buñuel y de la ironía y del humor de Berlanga y de, y de, y de Azcona. ¿no? Bueno, y hay un par de directores ¿no? como Bayona o como Amenábar ¿cierto? Exacto, que sí, sí. que, que son, eh, tienen su toque su también, pero bueno, todo, todo vuelve. Amenabar a... que nació en Chile, por cierto, es ah, sí, es día. cierto, sí, sí, es cierto, <risa> <risa> sí, sí, eh, y eh, eh, han, han sido otra a su manera y no son copia, pero eh, sí son una evolución, digamos, son una evolución sí. del, del, del cine, del buen cine español que se dice. así que eh, eh, me saco el sombrero también en todo caso como un fans de, del cine y, de la, y del contenido español al hecho de que eh, Haya tanta difusión del cine de que, eh, y de que, haya, eh, de que se inspiren entre ellos mismos para poder hacer mucho, muchas uh -huh. cosas más. Eso me gustaría que, que ocurriera en toda Latinoamérica también. Eh, es un buen ejemplo y nos permita a nosotros disfrutar también de buenas películas. Eh, bueno, esta es nuestra pequeña conversación sobre Bienvenido, Mr. Marshall, película del año 53, dirigida por eh, José, eh, José Luis. Eh, quiero decirlo bien porque. Eh, eh, Luis García, perdón, Luis García Luis Gar Berlanga eh, <laughs> eh, y eh, que recomendamos a todos ustedes eh, agradezco Juan por tu tiempo por, eh, por eh, eh, tu, tu, tu sapiencia eh, y por tus comentarios también sobre, sobre la película y sobre el director y yo te, te agradezco y te lo digo sinceramente que que tú estés eh, eh, trayendo a, a tus espectadores la oportunidad de conocer un, un cine de tanta calidad y tan bueno y tan interesante como el que se hizo en España en los años 50 y, y 60, y es de verdad un privilegio que tú quieras hacer esto y que, y que gracias a, a tu programa podamos conocer o tus espectadores puedan conocer más de una etapa del cine español muy poco conocida fuera de nuestro país. Bueno, te agradezco Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, nos vemos en el mes, eh, eh, nos vemos en marzo eh, con una nueva película también. Eh, y eh, esperamos que puedan compartir también este video, poder darle like, puedan comentar también y decirnos qué película latinoamericana le gustaría que pudiéramos conversar.